Vámonos, Arsenio. Hay que hacer el informe. De modo que este año sí se va a informar. Claro, claro. Hay que estar informada la plebe de lo que se ha hecho. Entonces va a ser brevísimo el informe. Primero, antes que nada, se hacen discursos sobre la revolución y sus logros. O se hace la parte abstracta. ¡Éscale! Luego sigue media hora de números. Tanto se gastó en escobas, tanto en tierra para las macetas. ¿Y en qué arreglo que cuyen los tequilas? Baboso, en gastos de mantenimiento. Al cabo que nadie se va a poner a ver si las cuentas son derechas. Los informes son para adornarse, no para echarse de cabeza. ¿Y eso sería todo el informe? No, no. Se cierra con la parte lírica y sentimental. Una media hora de hablar de la patria y de sus hijos y de las virtudes de las mujeres mexicanas. Algo que llegue muy dentro del corazón. Permítame quitarme la boina ante sus dotes de estadista, don Perpetuo. ¡Ole!